Canapino siempre me gana en el simulador. Pero bueno, vinimos a pasar un lindo rato con la gente, empezando a promocionar lo que van a ser los 1000 kilómetros del TC, una carrera histórica para la categoría. Así que bueno, más allá de querer ganar en el simulador también, vinimos a pasar un lindo momento con todo el público. Siempre el simulador ayuda, ayuda el poder empezar a enfocarse en el fin de semana. Habitualmente hago simulador para entrenar la parte mental y de coordinación, de reacción, de memoria, de velocidad de respuesta. Y bueno, en este caso vinimos a compartir un grato momento con la gente, correr en el 12 de Buenos Aires para nuevamente, como te decía, empezar a enfocarse en el fin de semana, que bueno, va a ser un fin de semana histórico para la categoría, donde espero poder tener un gran resultado para quedar en la historia del TC. Una linda manera de empezar aquí en esta casa que tanto apoyo nos brinda al turismo de carretera. Y bueno, es una de las maneras de empezar a festejar nuestros primeros 80 años. Viste qué lindo, no pensábamos que realmente estuviera toda esta gente. Y bueno, todo esto lo puede solo el turismo de carretera. De ya estar esperando esta fecha tan importante que va a marcar un antes y un después dentro de la historia del turismo carretera. Una fecha que no sabemos qué va a pasar, digamos. Si tuviésemos un pronóstico de lo que puede llegar a suceder, estaría bueno, pero está más bueno no saberlo, así que nada, contento de poder ser parte de esta fecha, como te digo, de estar hoy como puntero del campeonato de turismo carretera y llegar a esta fecha puntero es algo muy lindo. Esperemos volver puntero después de esta fecha porque traiga muchos puntos, así que nada, como te digo, feliz y bueno, disfrutando acá esta gran idea que tuvieron hoy.